Vuelta. En esta fecha arribamos al día 108 de protesta ininterrumpida, buscando el restablecimiento de la democracia y el régimen de libertades y respeto a los derechos humanos. Este domingo expresaron su opinión claramente más de 7.600.000 patriotas de verdad, dentro y fuera de Venezuela. Patriotas de verdad, como no lo son quienes se alinean con la dictadura de Maduro y como tampoco lo son quienes se mantienen indiferentes frente a las acciones criminales y la represión asesina que agrava la vida en este país. Sabemos que a muchos les ha dado por menospreciar el número de votantes. Y no hablo de los payasos gobierneros, de quienes es lógico esperar la burla y el descrédito, hasta de sus propias madres si lo encuentran preciso. Me refiero a muchos hermanos de lucha que, como nosotros, han dado la cara y le han puesto el pecho a la calle. Confieso que yo mismo habría querido oír una cifra mayor de participación y en tal sentido dificulto tragar las argumentaciones logísticas, matemáticas y de cualquier índole, según las cuales tiempo entre número de mesas es igual a que incluso la votamos de jonrón. Y quería oír una cifra mayor pensando en el entusiasmo y la determinación que vi, que sentí en cada punto soberano que visité luego de votar en mi estado Táchira, donde estaba. Y sé que la emoción fue igual en todas partes del país, en todas partes del mundo donde estaban los venezolanos, exigiendo, decidiendo, gritando y ordenando. Un triunfo clamoroso por sobre los 10 millones de votos habría hecho que las calles se desbordaran en caravanas y celebraciones por el inequívoco knockout a los dictadores. Esa la queríamos, ¿eh? Y la queríamos porque después de la carraplana de Maduro y sus cómplices en 2015, cuando perdieron de tal manera la Asamblea Nacional, las cosas solo han empeorado. Hay más hambre. Hay más escasez, hay más desempleo, hay más destrucción del Bolívar, hay más enfermedades, hay más corrupción, hay más insuficiencia de medicinas, hay más AMPA desbordada, hay más abusos del gobierno, hay más presos políticos, hay más negación de derechos, hay más represión criminal, hay más heridos por la dictadura, hay más asesinados por la dictadura, hay más terrorismo de Estado, hay más y más y más de lo peor que le ha pasado a Venezuela. Y entonces, pensando mejor las cosas, que a pesar de todos estos horrores, mientras los payasos macabros del Circo Rojo intentaban hacer un simulacro de un simulacro, 7.600.000 personas se pararon de frente a Maduro a decirle basta y a suspenderle el fraude constituyente y a disputarle el mando sobre los militares para exigir su inmediata subordinación al pueblo y a la Constitución. Y además a cantarle su salida por vía de un gobierno de unidad nacional y unas elecciones libres y transparentes. Eso, pensándolo bien, es un gran, valiente y contundente número de voluntades. 7.600.000 y más. Gracias a todos los que se vieron con nosotros en las calles y ahora se disponen a seguir. Hasta la libertad. Es así. Duélale a quien le duela. Bueno, por contraste, venga usted.